artiste nomade autodidacte né à Paris, Julio Jara consacre sa vie à accompagner et donner de la visibilité aux plus vulnérables, tout en luttant contre les mécanismes d'exclusion sociale. Installé dans un foyer madrilène de personnes sans-abri, ses projets impliquent artistes, institutions, médiateurs et citoyens dans une démarche transgressive donnant le pouvoir aux spectateurs. Il est l'un des lauréats 2020 du prix Artiste Citoyen Engagé. Nous l'avons rencontré. El papel del artista es equilibrar, equilibrar fuerzas equidistantes entre sí, noche, día, éxito, fracaso. Y esa mirada es la de un explorador. El artista es mundo. Y en él, en ese mundo, nos encontramos todos, sin perfil. Somos personas, persona, sin diferencias, formando una comunidad, no un tumulto de individualidades invisibles, unas de otras, fantasmagorías. Vivo con personas llamadas sin hogar. Trabajo con ellas, como con ellas. Dependo de sus tiempos y necesidades. Sueño con ellas, comparto sus sueños. Soy un artista gracias a Dios. Dar de nuevo vida a un monasterio, el monasterio de la Inmaculada Concepción, ubicado en Loeche, en Madrid. Con personas sin hogar, es ahí donde he materializado mi trabajo. Un edificio olvidado, denostado. Habitarlo con personas olvidadas, denostadas. Excluidos del mundo, intentamos levantar un nuevo mundo. Lo hemos habitado, limpiado de toda maleza, podar árboles, arrancar lo que sobraba, limpiarlo, sanearlo. Y han sido casi 8.000 metros cuadrados de terreno para cultivar. Vivimos ya en este monasterio de Loeches, estamos cultivando, hemos hecho un espacio de arte incluso en donde ya hemos realizado una exposición. Es una aceptación y un reconocimiento de los demás. ¿Por qué digo esto? Porque han trabajado durante 20 años que llevo aquí en esta fundación y trabajando con todo el tema de arte y exclusión, reconocen, son reconocidos, esa gente que trabajó conmigo, que han hecho arte conmigo, que han saltado, que han dado lo más generoso, que es bajo, no bajo el interés ni la preocupación, sino por dar el salto. Y eso ha venido, lógicamente, ha sido un reconocimiento a ellos.